Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Caravaggio, algunas curiosidades sobre este autor italiano que revolucionó el mundo del arte y redefinió el concepto de realismo que existía en la pintura en la Roma de su época, el lugar donde él vivió la mayor parte de su vida, pero que se extendió a gran parte del mundo, a gran parte de los pintores del barroco, que se vieron influenciados por este tremendo personaje que fue Michelangelo de Medici, el Caravaggio. También cabe destacar que actualmente en la Ciudad de México hay una exposición cuyo eje central es Caravaggio. Es una exposición del Munal, no es una exposición demasiado grande. La mayoría de las piezas son del acervo del Munal y del acervo de Bellas Artes, pero tiene la particularidad de que han traído la buena fortuna de Caravaggio para exponerla junto con algunos José de Rivera y algunos pintores novohispanos. Me han estado preguntando cuál es mi opinión sobre esta exposición. La verdad es que en cuanto a exposición deja mucho que desear. La curaduría del Munal de un tiempo para acá pues no ha sido la mejor de los museos de México. El material, como les decía, varias de las obras se pueden ver en otros museos, en las colecciones permanentes, y el Caravaggio pues sigue siendo un Caravaggio, que siempre vale la pena ir a ver un Caravaggio, obviamente, aunque sí creo que para las expectativas que creó el propio Munal, pues la exposición se queda un poquito corta. De hecho, uno de los lemas era que más que una exposición iba a ser una experiencia, y se basaban principalmente en lo que es una muestra multisensorial que hay al final de la exposición, una muestra dedicada al Caravaggio que se supone es una proyección continua de imágenes con música, fragancias, etcétera, pero que a mí me parece una gran pérdida de tiempo. Realmente es una presentación de PowerPoint, no es algo que se vea profesional, no es algo que aporte demasiado al espectador, sino que es como un bucle que se repite continuamente. Yo creo que no es la parte más importante, no me parece que valga la pena, pero como les comentaba, un Caravaggio siempre es un Caravaggio, José de Rivera es muy valioso. En cuanto a pintura, en cuanto a lo que es una clase de pintura, vale mucho la pena esta exposición, pero sí queda de ver un poquito el Munal. Bueno, esta es mi opinión sobre la exposición de Caravaggio en el Munal, pero en fin, vamos a las curiosidades que les había comentado, algunos hechos de la vida de Caravaggio que pueden no conocer o tal vez sí, pero que son muy interesantes también para adentrarnos un poco en la psique, en la vida personal de este autor, que nunca deja de ser algo emocionante. Para estas curiosidades me he basado principalmente en el libro de Peter Robb sobre Caravaggio, M, el enigma de Caravaggio, un libro que ya había recomendado con anterioridad, creo que en la cápsula dedicada a Roberto Ferri, pues se los vuelvo a dejar por aquí. Es un excelente libro, vamos a basarnos en esto por una razón. Peter Robb pasó casi 20 años haciendo esta investigación, la cual contiene legajos, documentos, cartas y demás papeles de la época que la hacen muy fiable, así que ya saben, si quieren leer una buena biografía de Caravaggio, esta de Peter Robb yo creo que es como la biografía de Caravaggio y la pueden conseguir con cierta facilidad, no es un libro demasiado complicado de conseguir. Y bien, ¿cuáles son las curiosidades de Caravaggio? Son 15 curiosidades y vamos a empezar en orden cronológico a través de la vida conflictiva de este autor. Número 1. Giuseppe Cesari, el primer maestro de pintura de Caravaggio, quien firmó un contrato donde se comprometía a enseñarle los secretos de este arte, no le dejaba pintar figuras humanas y le obligaba a pintar bodegones principalmente. Testimonios de la época describen que Caravaggio pintaba de mala gana y, cito, sintiendo gran amargura al verse apartado de la figura humana. Esto concluyó cuando Caravaggio se vio envuelto en un accidente con un caballo, al parecer le propinó una patada en una pierna o en las costillas, hay diferentes versiones de esto, por lo que fue internado en el Hospital de la Consolación, un hospital para indigentes enfermos, donde los Cesari, tanto Giuseppe como Bernardino, prácticamente lo abandonaron a su suerte, siendo rescatado por sus amigos los pintores Prospero Orsi y Mario Minniti. Esta situación convenció a Caravaggio de abandonar el taller de los Cesari, convirtiéndose en su competencia directa. Giuseppe Cesari le guardó rencor el resto de su vida, alegando que Caravaggio era un traicionero malagradecido. Número 2. Existen dos versiones de La Buena Fortuna, esta pintura que les comentaba que está en el Munal, por si la quieren ir a ver. La primera, la de 1594, es precisamente la que se está exhibiendo y fue un trabajo hecho específicamente para el mercado. Fue adquirida por el ridículo precio de 8 escudos. Sin embargo, esta pieza resultó completamente innovadora para la pintura de la época, sirviendo de modelo e inspiración a múltiples autores durante todo el siglo XVII. Aunque no pocos expertos señalan que esta primera versión
versión es la menos característica del estilo de Caravaggio, contraponiéndola a la segunda versión de 2 años después, realizada para el benefactor el cardenal Francesco María del Monte, un personaje que va a ser muy importante en la vida de Caravaggio posterior a esta primera compra de la segunda versión de La Buena Fortuna. En esta segunda versión hay un trabajo mucho más depurado y un parecido técnico más cercano a las obras más características de Caravaggio, además de que se puede reconocer a Mario Minniti como el personaje masculino de la composición. Mario Minniti fue uno de los amigos más cercanos de Caravaggio y también se convirtió en un pintor famoso en la época. Pero por estas fechas en que se hizo este cuadro, era el modelo favorito de Caravaggio. Curiosidad número 3. Probablemente la pintura más desconocida de Caravaggio es Júpiter, Neptuno y Plutón, misma que realizó pintando al óleo en una cúpula de la Villa Ludovisi, que originalmente pertenecía al Cardenal del Monte. Esta obra es mencionada por Bellori como un reto personal del pintor, harto de que se le acusara de no dominar la pintura al fresco, algo que Caravaggio nunca hizo. Los motivos de esta obra están relacionados directamente con la astrología y la alquimia. Número 4. Aunque el manual de pintura de Leonardo da Vinci permaneció inédito hasta 1651, casi medio siglo después de la muerte de Caravaggio, es muy probable que este lo conociera durante sus años de formación, dado que una copia escrita a mano se encontraba en la biblioteca del Cardenal del Monte. Asimismo, se sabe que Caravaggio acudió a ver la última cena de da Vinci durante su formación con los Cesari. Número 5. Las obras Santa Catalina de Alejandría y Judith y Holofernes están inspiradas en un caso policial de la época, el de Beatriz Cenci, quien fue inculpada por la muerte de su padre, junto con su familia, un criado y su amante. La joven, de origen burgués, poseía una de las herencias más grandes de Italia y su negativa a pagar tributo a la iglesia llevó a la Santa Inquisición a apresurar las investigaciones sobre su caso, ignorando la defensa de la chica, quien fue ejecutada después de ser torturada junto con su madre y sus hermanas. Bialardi, un agente de Fernando I, describió su muerte del siguiente modo: murió como una santa, aunque protestando y pidiendo la venganza de Dios contra el Papa Clemente por no escucharla ni estudiar por completo su defensa. Tenía 20 años y se convirtió en una heroína popular. Número 6. Contrario a la creencia, pues nos dice que la primera versión de Mateo y el Ángel fue rechazada por la lascividad de este personaje angelical, documentos de la época nos van a decir que de hecho el problema radicaba en que el santo presentaba los pies al público, un acto que los religiosos consideraron impúdico, además de una falta de respeto para la iglesia. Y en resumen, que esta pintura era demasiado vulgar al presentar al santo como un pordiosero cualquiera, por lo que la pintura fue condenada a ser quemada por atentar contra la moral de la época. No obstante, el marqués Vincenzo Giustani, un banquero con buenas relaciones con distintas órdenes religiosas, sirvió para mediar entre la orden de los Francesi, rescatando el cuadro para su colección y convenciendo a Caravaggio de pintar uno nuevo, que realizó en un lapso de 4 meses después de la fecha original de la entrega. Número 7. El modelo del amor victorioso de 1602 es el mismo modelo que hace de ángel en la conversión de San Pablo y también el mismo modelo de San Juan Bautista del mismo año. Este sería Francesco Boneri, apodado Checo, quien se convirtió en un pintor importante de estilo caravaggista. Fue ayudante directo de Michelangelo de Medici y probablemente mantenía una relación romántica con él. Checo se mantuvo al lado de Caravaggio durante al menos 3 años posterior a estas pinturas, siendo su compañía más cercana y su confesor, así como su ayudante y su mozo de espada. Número 8. El pintor Giovanni Baglione presentó una demanda el 28 de agosto de 1603, donde acusaba a Caravaggio de difamación tanto a su persona como a su obra. Hay que decir que Giovanni Baglione era un rival declarado de Caravaggio, con el que mantuvo un enfrentamiento bastante serio la mayor parte de su estancia en Roma. Esta demanda, la del 28 de agosto, acusaba que Caravaggio había escrito algunos poemas difamatorios y burlones contra el pintor, aunque en general nunca se supo quién los había escrito. Poesie. ¿Cuáles poesie? Según la versión de Peter Robb, los poemas rezaban: Juan Baglione, tú no sabes nada, tus pinturas son pinturitas. Con ellas nunca ganarás una moneda para comprarte paño suficiente para hacerte unos calzones. Y mostrarás por todos lados tu parte donde defecas.
Lleva pues tus dibujos y cartones a Andrés el Abarrotero o límpiate el culo con ellos. O tápale el coño a la esposa de Mao. Mao era el ayudante de Baglione y un pintor bastante mediocre aparentemente. Para que ya no la coja con su verga de mulo. Perdona, pintor, si no te adulo, pero de tu cadena eres indigno y de la pintura vituperio. Quelle poesie. Así se llevaban los pintores de la época, era un ambiente muy rudo, hay que decirlo. Debido a estos poemas, Caravaggio fue arrestado durante 2 semanas, pero fue liberado gracias a la intervención del embajador francés Philippe de Bethume. Número 9. Posterior a este hecho, el de los poemas de Baglione, Caravaggio tuvo otro encuentro con la ley debido a una disputa dentro de una hostería. El motivo de esta nueva pelea fue la preparación de un plato de alcachofas. Testimonios del mesero agredido rezaban textualmente: le llevé 8 alcachofas, 4 en mantequilla y 4 en aceite. El acusado me preguntó cuáles eran las de mantequilla y cuáles las de aceite. Le dije que las oliera y se daría cuenta fácilmente. Él entonces montó en cólera y sin decir palabra me golpeó con un plato de loza y me amenazó con su espada. Aunque el castigo para estas acciones era ser remero en las galeras, la sentencia final nunca fue dictada, probablemente por una nueva intervención de los benefactores de Caravaggio. Número 10. La teoría sobre el uso de espejos por parte de Caravaggio para obtener el realismo en sus primeras obras es apoyada por el acta de desahucio de 1604, donde la casera enlista objetos decomisados al pintor, entre ellos 2 cuadros grandes sin pintar, 1 arcón viejo con trapos dentro, 3 bancos, 1 espejo grande, 1 escudo espejo, 3 cuadros pequeños, 1 banco de 3 patas, 3 telas grandes sin pintar, 1 cuadro grande sobre madera, 1 caja de ébano con 1 cuchillo dentro, 3 almohadas, 1 caballete de madera, 1 mesita rodante con paquetes de pigmento. Los espejos eran muy poco comunes en la época, especialmente los llamados espejos de escudo, relacionados con la obtención de reflejos para servir de guía a los pintores. Número 11. Contrario a la tradición, no es el cadáver de Elena Antonioni el que presenta la pintura La Muerte de la Virgen. Y lo que es más importante, la leyenda respecto a que el cuerpo de la Virgen es el de una prostituta ahogada en el Tevere puede deberse a un error de traducción del italiano a otras lenguas. La protesta respecto a la hinchazón del vientre de la Virgen no era porque esta pareciera un cadáver de un ahogado reciente, sino porque la Virgen parecía embarazada. Algo imperdonable para los religiosos que habían encargado el cuadro. En palabras de Peter Robb, la presencia de una prostituta era más o menos negociable, pero no de una mujer embarazada. Otro elemento que va en contra de la idea de que es Lena es que se pueden encontrar registros de la vida de esta otrora modelo de Caravaggio posteriores a la muerte del pintor. Número 12. En 1606, Caravaggio fue condenado a muerte por el asesinato de Ranuccio Tomassoni, un garbo, es decir, un italiano de ascendencia española, después de una disputa por un partido de pelota italiana. Sin embargo, las investigaciones de Peter Robb han encontrado que hay múltiples testimonios de la época que declaran que Tomassoni y Caravaggio habían tenido conflictos anteriormente. Hay que mencionar que Tomassoni era lo que podríamos considerar actualmente un mafioso que se dedicaba a la administración de la prostitución de la zona. El hecho de que Caravaggio le debiera dinero agravó este conflicto que tenían y que derivó en un enfrentamiento cerca del Campo Marzio donde participaron aproximadamente 30 personas. La mayoría de las declaraciones que se hicieron ante juez mencionan que la herida fatal infligida por Caravaggio fue producto de una estocada clásica de la época que se daba sobre el miembro del oponente herido. Esta, además de causar un gran dolor, pues conllevaba una serie de problemáticas muy específicas como era perder el miembro gangrenado en una última instancia. No obstante, la estocada de Caravaggio parece haber herido el muslo interno, por lo que se perforó una arteria, causando que Ranuccio te desangrara hasta morir en el lugar. A partir de esto, Caravaggio fue condenado a muerte debido a que el Papa en el momento se consideraba un personaje muy débil que tenía que demostrar tanto su fuerza como su valía como jefe del Estado. Esta muerte persiguió a Caravaggio durante el resto de su vida y finalmente fue la que le impidió regresar a la Roma que tanto amaba. Número 13. En 1608, Caravaggio fue armado caballero de Malta tras una serie de intrigas urdidas por Alof de Guinancourt,
gran maestre de la orden, que incluyeron un perdón especial del Papa que lo exoneraba del servicio militar obligatorio para los aspirantes. No obstante, fue expulsado de la orden al siguiente año al ser declarado un miembro fétido y hediondo. Si bien la teoría más extendida es que tuvo un enfrentamiento con otro caballero, no existen datos sobre las razones específicas. Y de hecho, toda mención del asunto fue callada por ser demasiado monstruosa. El único crimen que merecía esa categoría era la sodomía y el asesinato. Aunque también se piensa que pudo haber tenido que ver con un conflicto directo con Winancourt, anteriormente protector y cercano a Michelangelo de Medici. Número 14. El escape de la isla de Malta posterior a este conflicto con los caballeros de la orden es físicamente imposible sin la ayuda de terceros. Aunque Caravaggio hubiera podido escapar de la celda labrada dentro de la tierra, aún tendría que haber evadido varios retenes de la orden antes de poder abordar algún navío. Número 15. A su llegada a Nápoles, Caravaggio fue emboscado en el hostal de La Locanda del Correggio por al menos tres hombres a quienes repelió a punta de espada, no sin antes quedar desfigurado por las heridas en el rostro. Probablemente las heridas en la cabeza de Goliat reflejan estas lesiones recibidas durante esta emboscada. Número 16. Uno de los aspectos más polémicos del libro de Peter Robb es que arroja la teoría de que Caravaggio fue asesinado por órdenes directas de Alof de Wittancourt. Una de las razones más fuertes que apoyan la versión de Peter Robb es que al momento de ser detenido Caravaggio durante su vuelta a Roma, sus cuadros permanecen en el barco cuando el procedimiento promedio era abandonar la carga junto al pasajero si ésta era detenido, como se cree popularmente. Sin embargo, las pinturas que Caravaggio llevaba como tributo para el nuevo Papa siguieron su camino y llegaron a un destino específico previamente establecido al comienzo del viaje. Es decir, que solo Caravaggio abandonó el barco, pero sus cuadros sí llegaron a la Villa Caravaggio, donde ya se les esperaba. Probablemente había una planeación para emboscar a Caravaggio antes de que el perdón papal lo volviera a ser intocable. Según esta versión, Caravaggio habría sido muerto en un punto intermedio entre Nápoles y Roma y su cuerpo abandonado. Si bien la versión más extendida es que murió de malaria en Porto Ecole, hay que recordar que la mayoría de los testimonios fueron dados por personas que odiaban a Caravaggio, lo cual es aplicable para el resto de su biografía, en la que podemos encontrar múltiples contradicciones y argumentos maliciosos para desprestigiar a este pintor. Número 17. En el año 2010, una investigación conjunta entre Italia y España declaró haber encontrado los restos mortales de Caravaggio en Porto Ecole. Hay un documental sobre el tema, que por cierto YouTube no me dejó subir, donde se observa cómo se realizó un trabajo detectivesco para hallar una fosa común en la que popularmente se cree que fueron abandonados los huesos del pintor. La evidencia más importante que apoya que estos en efecto son los huesos de Caravaggio es que eran los únicos que poseían un rastro genético de la zona de origen del pintor, además de que estaban contaminados con plomo, un elemento importante en la pintura de la época, principalmente en el blanco, y que causaba un envenenamiento que era identificable, entre otras cosas, por ataques incontrolables de furia y una locura pasajera común a diferentes pintores en diferentes épocas de la historia. Estas son 16 curiosidades sobre Caravaggio, espero que les haya resultado entretenido. Es un formato un poquito distinto al que yo suelo subir, creo que es un poquito más relajado, también para variar un poco los contenidos del canal. Les recuerdo que el otro canal, la Librería de Arte y Pintura, ya está online. Voy a dejarles la dirección por aquí abajo si quieren darse una vuelta. La verdad es que no están tan ordenados, estoy subiendo el contenido todavía, no he podido ordenar ni catalogar los videos, pero trataré de darme tiempo en las próximas semanas. También les recuerdo que, a pesar de que mi opinión es que la exposición podría haber estado un poquito mejor curada, un poquito mejor organizada, pues no deja de ser importante la oportunidad de ver un Caravaggio en la Ciudad de México, por lo que los invito a acudir al Munal para admirar esta obra del italiano y las demás pinturas que lo acompañan. Si quieren, después hacemos una reseña, si les interesa, déjenme los comentarios aquí abajo. Y les comento que nuestra siguiente cápsula va a ser sobre la pintora Jenny Saville, además de un par
par de tutoriales de diferentes técnicas de pintura, tanto con una paleta tradicional como con las paletas de cadmio. Voy a estar muy activo los siguientes días, así que los invito a que no se pierdan el contenido del canal, que activen la campanita, que no dejen de suscribirse. Realmente gracias por el apoyo, lo vamos a necesitar más que nunca. Y bueno, desde la Ciudad de México les mando un abrazo, un saludo, sigan creyendo en el arte y nos vemos muy pronto. Hasta luego.